Storytime de cuando entrevisté a la oreja de Van Gogh, mi primera entrevista internacional. Pero, trágame tierra, los nervios me dominaron, mi fan interior se apoderó de mí, se me olvidó todo. Preparé esta entrevista por más de una semana porque era un sueño, puse súper nerviosa y se notaba. Leire me miraba mal, los chicos se desesperaron. ¡Ay, no! Yo quería que me tragara la tierra. Soy Maritza Ariza, periodista de cultura y entretenimiento, y siempre me preguntan por historias o anécdotas con los artistas, con los famosos. Y esto a raíz de conocer que Leire se va a separar de la banda después de 17 años. Aún no conocemos los detalles, eso va a estar para otro video. Recordar este lindo momento. Resulté hasta llorando de la emoción. Y hoy tenerlos enfrente y poderles decir cuánta admiración es muy bonito. Me llamaron una semana antes que si quería entrevistarlos, por supuesto, dije que sí. Me aprendí las preguntas de arriba para abajo, de abajo para arriba. Todo empezó a colapsar desde que a mí me confirmaron que a las 5 de la tarde los iba a entrevistar. Y ellos arrancaban gira de medios a las 7 de la mañana. Es decir, iban a estar agotados. Y en este tipo de entrevistas es casi que con cronómetro en mano. Tenía 15 minutos. Obviamente los iba a aprovechar todos. Pero cuando me subo al escenario, los veo así con esa cara de me quiero ir, estoy mamado, ya no quiero más, quiero huir. Eso me puso súper nerviosa y aún así, pues ellos sacaron su mejor actitud. Dios mío, cuando dijeron vienen a Colombia, siempre dice, ¿otra vez? ¡Ya! ¡Ay, 20 años! No, estamos, es de celebración. ¡Muchas gracias! ¿Cuánta pasión en tus palabras? Puedo creer que los esté viendo, que me estén abrazando. El cuerpo me empezó a temblar, se me pone la mente en blanco. Empecé a improvisar, pero la voz empezó a temblar. Para completar, Leire me empezó a mirar horrible. Yo no sé si es que era su forma de ser, si es que era por el cansancio o yo le caí mal, no lo sé. Eso a mí me puso aún más nerviosa porque yo, ¿será que lo estoy cagando? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Pero en medio de las preguntas, a ellos les gustó. Todo empezó como a mejorar y me empecé a sentir mucho mejor. Como bien has explicado. Gracias a ti por tu gran entrevista. Después de estar en el concierto, ya se imaginarán mi emoción, me estaban invitando por mi trabajo. Entonces, la llorada, la berriada del siglo que me pegué mientras yo cantaba las canciones a grito herido. Decir, ay no, amo lo que hago. ¿Cuántos de ustedes también son fans de La Oreja de Van Gogh? Para inspirarme y motivarme en esos momentos donde uno está destruido y depresivo, tengo mi egoteca, por supuesto, y acá, la fotico del recuerdo.